odio que a mí no me cuenten las cosas antes de empezar el programa. ¿Eh? Cosa que, mira, me pueden hacer lo que quieran. Ta. Pero que no me digan las cosas nuevas. ¿Quién es la muchacha nueva? No, pero no, no, Luis. ¿Cómo no, Luis? No, no es tan nueva. ¿Quién es? ¿Quién es? No es nueva. Ya, voy a matar. Ya tiene algún kilómetro recorrido. ¡No! ¡Volvió ella! ¡Volvió! No, ¡hola, compañero! No sabemos si, Gis. ¿En qué no sabemos? ¿Si en paracaídas? ¿En parapente? No sabemos bien. Pero llegué, Luisito, bueno. Volví. Los extrañé muchísimo, aunque me decían que no cuando hicimos el Zoom, los extrañé un montón. Normal, normal. Bueno, ¿pasaste bien? Divino, pasamos un viaje espectacular. Hola, el regreso estuvo ahí medio complicado, pero bueno. Sí. Al fin igual estamos acá. Bien, muy bien. Se te ve radiante. Mirá, se me ve bronceada, me imagino, porque la verdad que metí playa como loca, un sol espectacular. Así que, bueno, ahí están pasando imágenes, qué lindo. ¿Y qué tal Miami? Divino, Miami divino, Orlando también. Fue mi primera vez en Disney. Che, y Miami ni idea, el hotel. Fue tu primera vez en Disney, Gigi. Fue mi primera vez en Disney. ¿Te subiste muchos juegos? Me subían muchos juegos. ¿Tuviste con Pluto? Con Pluto no. Vos sabés que lo busqué para sacarme una foto con él, porque vos me la pediste. Sí, y le pregunté a todos por Pluto y me dijeron, hoy no vino. ¿Y Tribilín? Sacate una foto. Sacate una foto con los muñecos, porque seguramente adentro de alguno de ellos hay un uruguayo. Sí, claro. Mucho uruguayo igual, ¿eh? Nos cruzamos mucho uruguayo que... Todo bueno no puede ser. Ya sea, bueno, una de dos. O de repente me volví a reconocerme por el programa... O de repente por el mate ya sabían que éramos uruguayos. Veían que tenías el mate abajo, vos sos uruguayo. Vos sos la de Carballo. Exacto, también. Sí, en Miami. Para, es verdad. ¿Vos llevaste el mate y el termo al parque? Por supuesto. ¿Y dónde lo dejabas? ¿Subías a los juegos? ¿Qué hacías con el mate? Lo dejábamos en un locker, porque en los juegos fuertes hay lockers en donde vos podés dejar tus pertenencias porque te vuela todo a cualquier lado. Entonces, ahí dejábamos el mate. Los lentes, la dentadura postiza, todo. Bueno, el los dientes son míos, pero los lentes los dejaba ahí, el mate también. Y si no, en otras, en otras diversiones, en otros juegos, poníamos el mate abajo de las piernas y hacíamos fuerza y sosteníamos en alguno, Y sí, me fuiste a los y ahí no hiciste videos ni nada, Gianni. No hiciste videos, nada, no vimos nada. Alguno que otro subí. No, lo que pasa es que cuando estaba volando en la montaña rusa, lo que menos tenía ganas era agarrar el celular, porque imagínate. Si te llega a caer. Así que subiste a los juegos también de adrenalina. Sí, subí a los juegos de adrenalina. No a todos, no a todos. Yo no. Pero alguno me quedó pendiente para que subamos, pero bien. Ay, Miami te lo confirmó. Miami me lo confirmó. Estuvo divino Orlando. Fue como una especie de luna de miel. Fue como, y sí, claro, porque nos fuimos con mi novio, solos, mano a mano. Entonces sí, obvio. ¿Qué? Fue como una luna de miel. Claro. Ay, me está por tenemos dar algo un calor. Nosotras acá de calor. Repente, pero bueno. Morfaste lindo, ¿no? Digo, sí, no, viste que como buen sibarita. Claro. Estaba hablar de la gastronomía. Ah, comimos muy bien, fuimos a lugares divinos, que ya aprovecho para agradecerle a Andrea Menache que me dio unas recomendaciones. No, mira, este negocio en Miami. No, pero ella había viajado con su esposo un par de semanas antes y me dijo, no podés perderte estos lugares. Ah, y allá fuimos y una gastronomía, Luis, tenés que ir porque la verdad... algo muy exótico, así. Cucarachas. Bueno, comimos langosta. Eso es decir, Miami langosta. Algún tuna, red tuna. ¿Acá qué? Atún. Atún rojo. Ah, está bien. Rica pesca. Buen sushi. Unos guacamoles espectaculares que te los armaron en el momento. Bueno. No, se comió riquísimo. Green pera, la pera verde. Orange, naranja. El mar sin algas, agua calentita, transparente. Me veía las uñas de los pies. Arena blanca. Bueno, muy bien. Estamos muy contentos de que haya vuelto. Muchas gracias. Yo también, gracias por el souvenir. Muchas gracias. ¿Les gustó lo que les traje? Precioso, muy rico todo. Muy rico todo. Nos trajo langosta. Muy rico. Se ve que la pidió, dijo, envolveme esto que es para los chiquilines de Uruguay. Era enorme, tiene el tupper.